pegado a lo que hago. Yo no sé si lo ha pinchado bien. Bien, bien. Ah, bueno. Una idea de... Yo me peino de... De pesca, ¿no? El concurso de la vida. Este año. Yo antes iba más también a la vez. Me gustaba mucho. Desde la pandemia para acá... A ver, tengo ahí el puto dedo, ¿eh? ¿Pero? Sí, más estanquito. Te va con la raya. Buen tamaño. Un poco para sacarlo. Sí, no, ahí. Bueno, está bien, ¿no, Pedro? Sí, sí, sí. He empezado más suave. Sí. Todavía no tengo yo un toque joven, ¿no? Toque joven. No, yo tijera, si no, ¿eh? Allí. Yo no lo consigo cortar. Ahora sí. No te ha quedado muy fino, pero bueno. Toma esta. Uno. El mejor y no te miro. Me quedan picas largas para llevarlas en el coche. Son las la he metido una encima de otra. Mira, Peque. Ahí va. Va. ¿Se ha ido bien? Sí, sí, sí. Ya sé que tú eres de cerveza, pero... Hay agua. Tú, por ejemplo, tú a Pedro le pones... Yo hago uno bus, ¿eh? ¿Tú a Pedro le pones un aparejo ahora para... ¿Qué? Pone con el carne que vaya a sacar algo. ¿Roto? No, pero ahí ha lanzado más por la... Joder. Otra vez se me ha soltado. Pero, ¿sabes? He notado que no lo agarró como has dicho tú. Lo agarró más en la punta. Antes la he notado... Es que ahí no aguanta. Ahora sí. Mojar todo es de espaldas. ¿Qué te vi estos vídeos? De espaldas. Es hartísimo, ¿eh? Con lo del barco y todo, tío, si ponerte, ¿eh? Más tiro, ¿eh? Es un péndulo.
Pero de espalda. ¿El tuyo o el de la caña? Pues lo has hecho bien. Sí, lo he hecho bien, Pedro. Se puede ir más al centro todavía, pero... Pedro, ha sido el poner bien la línea en el dedal. Ponerla más adentro. XTR y buah, las partidas por la tramo de arriba, tú, por el enchufable. Pues iba muy bien, el lance iba perfecto, que has puesto el plomo más gordo, ¿no? Para la derecha que está a la izquierda. Yeah.